Just to be in your house of worship, where we have came to worship you, Lord, and exalt you, Lord. I have forgotten my problems, Lord. I have forgotten my problems. I have came to your house, Lord Jesus, to worship you. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus, for that opportunity, Lord. Tú eres digno de ser alabado y exaltado, Señor. Aleluya, no nos cansamos de alabarte. Oh, porque tú eres grande y poderoso. Aleluya, 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 aleluya. Bendito eres, Señor. Oh, gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que todos los que vienen en camino, Señor, que vengan con todo género de bien. Los que no pudieron venir, Señor, también. Todos los que alcanzaron llegar, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, porque te vamos a alabar. ¡Aleluya! Un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Cuando digas con qué, usted va a decir, con tu poder, con poder. Porque se mueve la mano de Dios en su palabra viva. ¡Ven! ¡Hay poder en nuestro Señor Jesucristo! ¡Hay poder en nuestro Señor Jesucristo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Entonces alabe! Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve con poder. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve con poder. Se mueve con poder. Con poder, Señor, cantarás mi orar, hazme servirte en espíritu. Señor, cantarás mi orar, hazme servirte en espíritu. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve con poder. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve con poder. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva. Se mueve con poder. Se mueve con poder.
se vende, no se quema, no se pega, no se borra, no se plancha, no se baja, no se levanta, no le importa, no se vende, no se quema, no se cuenta. ¡Aleluya! ¡Un grito de júbilo! Hace cosas, no se ve.
sigue alabando a Dios, sigue alabando su nombre. Él está aquí, Él está vivo, aleluya. Él vive y reina para siempre. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Aleluya. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el Señor? Aleluya. En su poder, en sus promesas. Aleluya. Estamos aquí para alabar su nombre. Estamos aquí para adorarle. ¿Cuántos creen? Dije, ¿cuántos creen en Él? Aleluya. Aleluya. Misericordia es grande.
Venimos, Señor, para invocar tu nombre. Venimos, Señor, para darte la honra y la gloria. Te suplicamos que esta actividad sea para tu honra y tu gloria también, y que sea de bendición para todos los presentes, muy especialmente para las personas que nos visitan y que están con nosotros. Te suplico, Señor Jesús, que tú nos ayudes en todo, que nos asistas. Señor, te damos la honra y la gloria porque eres bueno y tu misericordia es grande. Yo te suplico, Señor, que tu compasión nos asista en todo. En el nombre de Jesucristo, queda dedicado este trabajo de este día, en este tiempo, para que el día de mañana que sigue sea de grande bendición también para todos. Hermanos, así de pie como estamos, recibimos al orador ocasional y nuestro hermano Tito González con nosotros para traernos el consejo de la palabra. ¿Hay visto, hermanos? Así como están en pie, voy a leer la escritura de esta tarde que se encuentra en San Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Con la ayuda de Dios. Estaremos pensando en esta porción de la palabra. ¿Lo encontraron, hermano? Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán o correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Puede tomar su asiento. Sé que hemos cantado, pero siento de cantar. Dice que hice como le hicieron. No canto tan bien como el hermano. Bueno, mucho gusto, hermanos. Como el siervo. ¿Lo cantamos? Las corrientes. El hermano 18, el hermano Parson, ¿dónde está? Él
sabe que si a todos les da una botella, a mí me da dos. Le digo el 18 porque siempre que pasaba a cantar decía, póngame el 18. Y dije, le van a poner el 18 y después no le va a gustar. Entonces, póngame el 18. Y siempre le decía, cantaba esa alabanza. Hermanos, ¿cuántos queremos gozarnos en esta tarde? Esta porción de la palabra del Señor que acabo de leer, se presenta a él, dice, y se puso en pie y alzó la voz diciendo. Esta porción la repite Isaías. En el capítulo 12 tiene 5 versículos y en uno de ellos incluye una porción en la que adorarían a Dios por el agua. El agua que es el líquido o el manantial que viene en diferentes formas, cambia su forma, puede ser vapor, puede ser hielo, puede ser líquido, puede ser agua, puede ser de diferentes formas, pero no deja de ser agua. Mantiene minerales, mantiene muchas cosas que pudiéramos hablar en esta ocasión acerca de ello, pero lo que se está quebrando aquí es una rutina del último día de la fiesta, cuando tenemos todo, otra campaña más, otro culto más, otro himno más, ¿verdad? Que ya tenemos toda la rutina. El Señor se presenta y quebra la rutina, y con autoridad Él se presenta y dice, si alguien tiene sed, este no era cualquier Cristo. Era el que había formado el cielo y la tierra, el que había separado el agua de la seca, el que había hecho los grandes abismos, el que había puesto por nombre a las estrellas, el que te había formado a ti en el vientre de tu madre y te había puesto un lugar antes de la fundación del mundo, tú ya estabas presente, el que me había hecho a mí para que estuviera ahora y el que te había hecho a ti para que alabáramos el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre de Dios, es el que se estaba presentando ahí, el que había formado el agua, el que había formado los grandes abismos, el que había hecho las grandes lumbreras, los grandes ríos. Pero aquí nos habla de un momento en el cual se reconocía que Dios había bendecido al pueblo de Israel, que en medio de la sequedad del desierto Él les había dado agua, de una peña les dio agua. En medio de un ambiente quizás no el más propicio, porque la gente le decían a Moisés, nos sacaste a este desierto para matarnos de sed, para que muriéramos aquí. No había una relación de lo mejor, un medio ambiente, se respiraba algo espeso. Pero Dios estaba ahí, aunque a Dios no le agradó esa situación. Que más tarde le cuesta a Moisés llevar a Aarón y hacer cambiar las vestiduras de Aarón a Eleazar, y a Moisés mismo perder su lugar o terminar con el trabajo, y Dios lo despide, no le permite entrar al canal. Entonces, cuando llegamos al agua, el agua tiene un significado de comunión, de relación, de reconocimiento a lo que es Dios. Y en el último día, quizás para ti sea este el último día de ese problema, el último día de esa condición, el último día de esa enfermedad, hazla a un lado y dile, tú tienes límite y este es tu último día. Dile a esa condición, has llegado a tu límite, Cristo se presenta hoy y este es tu último día, para que el nombre del Señor sea alabado. No es algo normal hoy, es algo extraordinario, es algo que pasa sobre las barreras de nuestra humanidad y llega a los límites donde Dios abre la puerta. Había una práctica que se llevaba a cabo. Esta práctica era que cuando llegaba este momento o este tiempo en la fiesta de los siete días,
El ritual era que primero se tomaba, tomaban en las manos, en el día de la fiesta de los tabernáculos, tomaban en las manos, se llevaba el profeta o el sumo sacerdote, llevaba un recipiente de oro, iban y se acercaban al Siloé y encontraban el lugar donde estaba el agua, llenaban el recipiente y lo traían hacia el templo. Venían una procesión, había silencio, había una solemnidad, el pueblo estaba reconociendo lo que Dios había hecho, estaban recordando que había habido un momento donde ellos no habían tenido la oportunidad de tener de este líquido. Si usted ha vivido en el desierto, usted sabe lo importante que es el agua. Amén. Yo viví en mi infancia, viví en San Luis Río Colorado y ahí no hay agua. Bueno, en ese tiempo era una goterita la que caía. No estamos hablando de baja presión en el agua potable. Quizás ahora tenga bastante. Pero sí, el calor, el que no se encuentre este manantial, tocó mirar mucha gente caminando por el desierto y siendo perdiendo hasta la mente porque caminaban mirando el espejismo que parece que es un río, ¿verdad? Desesperados. Ellos habían vivido situaciones difíciles. No vamos a poder entender nosotros a la gente que vive en situaciones difíciles cuando has casi llegado a la solución de tu problema, pero era un espejismo, se esfuma la solución. Se acaba la esperanza. Se desbarata el fundamento que habías creado, la fuerza con la que invertiste el tiempo. Esto lo había sufrido el pueblo de Israel. Y mientras Jesús se levantaba en el último día de la fiesta a decir esto, había este movimiento del sumo sacerdote. Y cuando llegaba con el recipiente de oro, que significa la divinidad, y dice la palabra del Señor, y aquel verbo fue hecho carne. Glorificado sea el nombre del Señor. Hablando de lo divino de Dios, lo humano y lo divino se había formado en Cristo. Mientras esto pasaba y los que cantaban estaban preparándose para cantar, entonaban el Salmo 113, 114, 115, 116, 117 y 118. Hubiéramos estado otros bien enfadados, todavía no llegan al 15. Aleluya. Aparte de eso, leían la porción que les dije de Isaías. Eso es un ritual. Esa es una forma en la que se llevaba a cabo. Ese es un patrón. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Esto no era cualquier agua. ¿Cómo quisiéramos tener un agua que nos quitara lo feo? Aleluya. Hombre, por galones estuviera tomando yo. Que nos quitara esto, que nos quitara lo otro. Y me están recetando muchas, pero a lo mejor yo también a ustedes. Aleluya. Que nos quitara esto, que este es de la salvación. Gloria. Nadie podía mover las aguas de la salvación. Y le dijeron a aquel hombre: no tengo quien me meta al estanque. Tengo 40 años aquí sentado, pero no hay nadie que me meta al estanque cuando el ángel viene y mueve las aguas. Y alguien me ganó. Pero llegó el Salvador. Glorificado sea el nombre del Señor. No necesitó meterlo al instante. Lo hizo sano. Cristo te bendice hoy. Cristo te cubre hoy. Cristo te transforma hoy. Cristo, el agua viva.
Gloria a Dios, aleluya. Si no tiene sed, pues no va a tomar. Pero si tiene sed, y la otra acción es creer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Creer es imposible. Yes. Si nosotros no podemos creer, no podemos lograr recibir el beneficio. Para poder tener este beneficio, necesitamos creer que ya no se necesitaba el ritual que estaba ahora deteniendo al Señor, diciéndole: espérate ahorita. Ya no tienes que traer el agua. Ya no tienes que cantar estos salmos. Ya no tienes, los sacerdotes tomaban el agua y le empezaban a rociar como símbolo de rocío, símbolo de lluvia en el momento que ellos más necesitaron. ¿Cuántas veces ha llegado la bendición a nuestra casa sin saber quién la trajo? Amén. ¿Cuántas veces Dios ha enviado un ángel? ¿Cuántas veces Dios ha enviado a alguien? Es tremendo cuando no tenemos, ¿verdad? Que cuando no tenemos le lloramos, no le oramos, le lloramos. Aleluya, amén. Porque tenemos sed de que Dios nos conteste. Gloria a Dios. Aleluya. Mi esposa y yo y mi hermano en Washington nos hincamos a orar en la sala y le pedimos a Dios, venga, y pues él estaba bien porque tenía fórmula. Pero nosotros no podíamos comer, tomar fórmula. Había que comer. Y no había. Y empezamos a orar y a orar y a orar. Y cuando ya nos levantamos de orar porque vimos que alguien tocó la puerta. Había nevado, estaba lleno la salida del apartamento de nieve y estaban 2-3 cajas de comida. No supimos quién nos la llevó. Ah, pero qué sabrosa estaba. Aleluya. Dios bendiga a esa persona. Déjame decirte que Dios está contigo. Se mira como algo, pero Dios está contigo. Solamente que creas. En medio de esa situación tienes que levantar tus manos y adorarle. Y decirle: yo recibo, yo soy receptor. Yo creo en tu poder, yo creo en tu presencia, yo creo que me transformas, yo creo que me cambias, yo creo que tocas desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que me sacas de la rutina de mi vida y me llevas a tu excelsa gloria. Meditando en la palabra del Señor en esto, alguien me dijo: no tengas miedo, estamos orando por ti. Y en mi visión, estando con los ojos abiertos, miré un sinnúmero de personas orando por nosotros. Glorifiquemos el nombre del Señor, porque son más los que están contigo, son más los que están a tu lado. Es más grande. Oh, alguien verdaderamente puede alabar el nombre del Señor. Hasta aquí llegaste. Si alguno tiene sed, si alguno verdaderamente quiere quitarse de esa situación. Y yo seguía tirando el agua, rociando 3 veces. Y cuando esto sucedía, había trompetistas que tocaban para glorificar el nombre del Señor, y tocaban la primera vez para alabar el nombre del Señor en gratitud y recordando lo que ellos habían pasado, y pasaba la segunda vez, volvían a tocar sus trompetas, su piel se erizaba porque sabían que lo que sus padres les habían enseñado un día, hoy estaba trascendiendo de un momento a otro. Tocaba la tercera trompeta y ellos estaban ya dispuestos a creer en el Señor, pero siempre el qué dirán, siempre ¿por qué lo voy a hacer? ¿Verdad que cuando vamos a hacer algo nuevo, como que no? Más nosotros, yo digo a mi edad, ¿verdad? No tan jovenzón, ya le batallamos para creer en algo nuevo. Yo me pierdo en el teléfono ese, yo miro que mis nietos lo agarran y le pican para allá y para allá, y yo estoy perdido. Cuando es algo nuevo. Pero hemos llegado al momento donde quizás no vaya a haber templos más.
Quizás ya no vaya a haber Biblias más. No sabemos a qué vamos a llegar. Pero Cristo jamás cambiará. Su presencia jamás cambiará. Su poder jamás lo podrán sacar de tu corazón. Su esencia jamás dejará de gritar a tu mente y a tu vida. Su esencia, por el poder de su Espíritu, siempre te cubrirá, siempre estará contigo, siempre te dirigirá, siempre serás luz, siempre serás ilusión, siempre tendrás esa fuerza de Dios que nada ni nadie te podrá deshacer. Y eso es lo que quería él fomentar, hacer creer. Siete capítulos del Salmo, del libro de los Salmos, siete momentos, siete fiestas, y la une a la fiesta de los tabernáculos. Era algo especial para ellos, pero en el primer verso solamente hace el hincapié al bautismo, hace hincapié a la vida, hace hincapié a la fuerza. ¿Usted se ha insolado alguna vez? Amén. ¿Sí? Iba a decir qué feo se siente, pero qué mal se siente. Ajá. ¿Verdad? Así es. Llegué insolado a casa y le decía a mi esposa, échame otra cobija encima. Y en pleno junio, julio, ajá, no sé qué mes sería. Amén, amén. Y se me hacía poco y le decía, paga el aire acondicionado y échame otra cobija encima. Porque el cuerpo pierde el tiemple. Ajá. Que ahora, en lugar de sentir calor, sientes tan frío. Frío, amén. Andamos como los carros fuera de tiempo, pues todos temblorosos. Pierde el tiemple. ¿Por qué? Por el agua y el calor. Así es. Pero él no nos estaba llevando a una desintegración. Él nos estaba trayendo a la real bendición. Amén. Él nos estaba trayendo a la fiesta. En el capítulo 4 miramos que él convierte el agua en vino. Pero aquí miramos que estaba convirtiendo el agua en vida. Glorificado sea el nombre del Señor. Porque el agua que yo le daré, alabado sea el nombre del Señor. Si yo tomo esta agua, voy a tener sed otra vez. Y tomo de la que tome, vuelvo a tener sed. Pero dice, pero el agua que yo le daré será en él una fuente. Algo va a saltar de adentro hacia afuera. Algo va a empezar a mover. Que cuando venga ese problema, lo echa afuera. Que cuando venga esa enfermedad, lo echa afuera. Que cuando quiere llegar a esa situación, la echa afuera. Hay que glorificar el nombre del Señor. Que cuando quiera ponerte a alguien, cuando tanto tú lo echas fuera. Sea el nombre del Señor glorificado. Dítale hoy, dile, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Fuera por el poder del Señor. No es cualquier agua. Será una fuente que salta para vida eterna. Algo que nos cambia. Y sí, es cierto, aquí vamos a tener. Esto no es el paraíso de nosotros. A veces estamos tan enamorados de la vida que nos quisiéramos llevar hasta el carro al cielo. Aleluya. Oh, pero tienes las mejores llantas y el mejor estéreo. Que no lo deja bien fuerte por ahí porque se lo convida el estéreo. Ajá. Así es. No, lo vamos a llevar. La mejor cuenta de cheques no se la va a llevar. Se la va a dejar a sus hijos, que a lo mejor la gastan o la malgastan. Aleluya. Así es. No se la va a llevar, pero esa fuente que está dentro de usted estará para cuando el momento que se oiga la final trompeta, no la trompeta de los que cantaron alegría, se levante glorificado sea en el nombre del Señor y el Espíritu de vida lo despierte a una resurrección nueva. Entonces hay potencia eterna en lo que recibimos de Dios. Esta agua es transparente, esta agua es transitoria, esta agua es temporal.
la convierte en una fuente dentro de nosotros, nos lleva mucho más allá, nos lleva entre la prueba, nos lleva entre la lucha, y tú sigas glorificando el nombre del Señor. Pero que te duele tu pierna, pero que te duele la cabeza, pero que te duelen los brazos, y tú sigues glorificando el nombre del Señor, pero que no te acepta, no le hace, yo sigo glorificando el nombre. Es fuente, sigue dando, y sigue dando, y sigue dando, y sigue dando, y sigue dando. Entonces primero le quita la sed. Pero en segundo lugar, lo convierte en una fuente. Le dijo a la mujer, tú pides agua a mí, que te he de beber. Tú dices que me vas a dar agua a mí también. No tienes ni con qué sacarla. Es que estás bien quebrado. Que no puedes. Usted trate de tener a alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo. Usted trate de tener a alguien que tiene contacto con Dios todos los días. Usted trate de sentar a alguien que apenas ha acabado de hablar con el Señor, alguien que apenas ha comunicado a Dios su necesidad y Dios le ha contestado. Va a haber que hacer imposible detenerlo. Aquella persona está saturada de la presencia de Dios, acaba de hablar con Dios. Le acaba de decir los planes que Dios tiene para él. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Estaba diciéndole, vamos a cambiar toda esta rutina, vamos a cambiar todo este plan, vamos a cambiar todas estas ceremonias, porque ha llegado el verdadero tabernáculo, porque ha llegado el verdadero templo, porque ha llegado el verdadero Dios, porque ha llegado la verdadera adoración. Porque tales adoradores buscan al Padre, que le adoren en espíritu, pero que también le adoren en verdad, que también le entreguen su adoración, que también le den todo lo que Él pide. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la primera era que creyeran, que tuvieran sed, que creyeran. Él ya estaba de pie, estaba siendo criticado, estaba siendo cuestionado. Más adelante miramos todo eso, pero no vamos a entrar en ello hoy. Pero aquí les dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. En otras palabras, yo no estoy inventando nada nuevo. Esto ustedes lo tienen escrito ahí. Esto ya se sabía. Cuando tenemos el plan, cuando tenemos el diagrama, cuando tenemos el cómo arreglar algo. Esta semana nos pasamos nosotros buscando cómo arreglar algo y no dimos con bola. ¿Por qué? Porque no sé. Pero gracias a Dios por mi hermano Raúl, que me mandó al lugar. Dios te pague, Raúl. No sé cómo arreglar mi vida, pero regenérame. Dame una nueva visión para este tiempo. Dame el mensaje para esta era. Dame la voz que necesito para que tu mensaje sea escuchado. Como dice la Escritura. Qué importante es saber el testamento de lo que Él ya legó para nosotros. Nosotros hemos batallado en lo que es la familia por parte de mi madre, porque no tuvimos un árbol genealógico, no sabemos quién es quién. Sabemos hasta el abuelo y hasta ahí llegamos, pero no sabemos quién fue más. No hubo escritos, no, nadie se interesó por escribir. Pero sí sé quién es mi Dios. Sí sé quién me llenó del Espíritu Santo. Como dice la Escritura. Sí sé para dónde me lleva. Sí sé que Él viene por ti y por mí. Sí sé que Él puede cambiar toda esta situación de nuestras vidas en un instante. ¿Cuántos creen en eso? En un instante. Alabado sea el nombre del Señor. Esa enfermedad fuera, en el nombre del Señor, lo repito porque lo siento, lánzala fuera en el nombre del Señor.
dice que tú eres mi pastor. La escritura dice que tú estás conmigo como poderoso gigante. Eso dice la escritura. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Lo más importante es poder llegar en el momento del silencio, en la noche, cuando el sueño y la almohada se miran bien sabrosos, y dejarlos a un lado e irnos a buscar la voz. Los primeros 5 minutos va a ser que sí y que no. Sí. Y a lo mejor no. Pero cuando empieza el espíritu a moverlo. Mira qué tremendo. Cuando empieza a mirar que Dios está con usted. Cuando empieza a sentir que el fuego de la presencia de Dios empieza a correr por su vida. Y que siente la esencia de Dios. Y que empieza a experimentar esa comunión. Necesitamos volver ahí. Necesitamos volver a encontrarnos. Necesitamos volver a abrir esa fuente. Necesitamos volver a sacudir la fuente que ya instaló en nosotros. Necesitamos volver a despertar la esencia de Cristo. Cristo no está muerto, no, Señor. Cristo vive y reina para siempre. Quizás tu barca esté en tempestad, despiértalo. Viene Cristo, salva a los que perecemos. ¡Sálvame! Pero a veces pensamos que porque somos el jefe, no, yo salvo a mi familia. Y nos andamos ahogando nosotros y ahogando a los demás. Pero él dice, como dice la escritura. ¿Qué dice la escritura? Dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y lo estoy repitiendo para que el enemigo sepa que los ríos que brotan de nosotros no son mentiras, no son aguas muertas, es agua viva que brota y que desenmascara lo que el enemigo quiere traer a nuestra vida. De lo interior, déjese llevar por el Espíritu Santo y usted va a mirar cómo la mano de Dios se va a mover. Déjese llevar por lo que dice Dios y va a brotar. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, un día yo no voy a estar aquí alzando la voz y diciéndoles lo que tienen que hacer, pero dentro de ti, de tu interior, un agua viva, algo que te da vida y no muerte, algo que te bendice y no te maldice, algo que te construye y no te destruye, algo que te levanta y no te aplasta, se levantará dentro de ti y peleará tus mismas batallas, y entonces tú sentirás que algo te levanta hacia la presencia del Señor y te darás cuenta que yo estoy contigo. Sí, tenemos que llegar a esos niveles donde sentimos la desesperación, donde sentimos la necesidad, pero algo nos levanta. No es el orgullo, no es nuestra fuerza humana, no es nuestra capacidad. No, es que yo soy muy capaz. Yo soy. Hay gente que yo la he escuchado decir, es que mis hijos son tan inteligentes que ellos no pueden servir a Dios. Demasiado inteligentes. Y tiene que correr esa fuente. Déjala correr. Déjala correr. Déjala que corra, que corra. Que corra, que corra. ¿Verdad que cuando una fuente se ha detenido, qué sale, hermano? Lo primero que sale. Cuando abren un pozo, los que les ha tocado orar, pues no, venga, que ustedes no se han visto abrir un pozo. Va a decir, pues si no soy de rancho como usted. Pues el agua potable también sale de pozos. De algún pozo tuvo que salir, ¿verdad, mamá? Pero cuando sale, salen hasta animales, raíces, de todo, piedras, todo sale. Y luego empieza a salir el agua limpia. Gloria a Dios. Y luego se lleva un proceso de purificación. Esto ya está en proceso de purificación. Esta ya es un agua viva. Esta ya no es un agua contaminada. Esto ya no es un
un agua dañada, un agua de uso preferencial para algo. No, este es el agua viva de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y estoy haciendo hincapié porque esta agua de la que estamos hablando no es esta fórmula. ¿Cómo decimos que es esta fórmula? H2O. H2O. Como sea. Pero no es esa fórmula. El agua que nos da brota. El agua que nos da no tiene una bomba dentro de nosotros, no, Señor. El agua que nos da por sí mismo brota, por sí mismo fluye, por sí mismo se mueve. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no controlas el agua, no la puedes controlar hoy. Está fluyendo. Por eso cantamos: hay una fuente en mí que está fluyendo. Empieza a fugar agua en tu casa, no la puedes apagar. No, se me va a echar a perder los muebles, el piso, la alfombra, mis trastes, mi piso de madera, todo tenemos en mente lo que se va a echar a perder. Y luego lo que sigue es: ¿a quién le vamos a cobrar? Es un defecto, es esto, es lo otro, pero esta tú no la puedes controlar. ¿Sabes quién lo puede controlar? Tu sentimiento. ¿Sabes qué la puede controlar? El deseo de no buscar más a Dios. Eso era lo que estaba pasando. Por eso Cristo dijo, se puso en pie y dijo: si alguien tiene sed, lo llevó a otro nivel. Venga a mí y beba, porque el agua que yo le daré será en una fuente. En otras palabras, chiquito, trata de pararla. Trata a ver si puedes. Trata a ver de detenerla. No la puedes detener. Hay algo que te mueve. Hay algo que te hace glorificar el nombre del Señor. Hay algo que dentro de ti te dice: alábale, glorifícale, aunque estés en necesidad, glorifícale, levanta tus manos, adórale, bendícele. No le hagas caso al problema, no le hagas caso a la necesidad, declara bendición. No le hagas caso al problema de la familia, declara salvación. Entrando a la situación, pues qué fácil para usted, este es ministro. Pero de niño mi madre me decía yo: mamá, si quiso un chicle, le puedo decir qué sabor es, porque de más de arriba estaban bien lustrosos mis zapatos, pero por abajo no había suela. Me decía: pues vete a orar, hijo. Si oras, Dios te va a mandar para que compremos zapatos. Y me iba a orar, y a las 2-3 semanas, a veces más rápido, porque según mi oración. Y después me llevaban al Canadá, no, traía de Llegaba hasta con el pelo orgulloso a decirle a la señorita cuáles quería el mostrador. Aprendí a buscar a Dios. Amén. Y el Canadá yo creo que ni existe. No estoy hablando de Canadá. Pero de cómo relacionarme con Dios. Esto digo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en Él. No todos, pero los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No había venido, pero ya estaba hablando de algo nuevo que iba a venir. Aleluya. Algo nuevo que tendría que llegar. Mientras ellos estaban en su celebración, Él estaba presentando la solución. Dos cosas importantes había que entender: que el agua no era transitoria, el agua no era para tirarla, el agua no era para glorificar solamente el nombre del Señor, el agua era para que se estableciera dentro de nosotros. Y el que creyere derramaría el agua interna en tu corazón, en tu vida, pero también te saturaría del poder del Espíritu Santo, que habría de venir después de la ascensión de Él. Está hablando de que un día Él
en el nombre de Jesucristo. Vienen los dos juntos. No es uno o el otro, no, Señor. Son los dos juntos. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu Santo? Amén. ¿Sí sabe cuándo lo recibió? ¿Cuántos? 20, 30, 40, 50 años, 10, 5, 2, 1. Es importante recibir este. Es importante tener el sello. Es importante tener la firma. Entonces no solamente nos darían agua, sino nos daría la firma, nos daría la autorización. Pero cuando el problema llega, decirle: yo te reprendo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Aquí glorifica el nombre del Señor. Y aquí está, ya no solamente en la Escritura, sino está en mí. Aquí está, en el nombre de Jesucristo. Habría de venir. Está dando algo nuevo que habría de pasar. Todavía no acontecía. ¿Cómo nos gusta saber lo nuevo, verdad? Lo que nadie sabe, aunque todos lo sepan. ¿Cómo nos gusta tener la información de primer orden, del origen? Él está dando una información transparente, necesaria, importante, vital. Había dos cosas que eran importantes: tener sed y que bebieran. Pero la principal era de venir, era de acercarse, era de recibir la bendición del Señor. ¿Cómo la iban a recibir? El que cree en mí. No en ti, no en mí. El que cree en mí. Se había presentado. Estaba por cambiar todos los ritos, todo lo que pasaba. Estaba por transformar algo que no tenía precedentes, algo que nadie había visto. Quería llevarlos a otro nivel. Quería llevarlos a lo que había dicho Isaías: a todos los sedientos venid a las aguas. A todos los sedientos venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Dos formas de alimentación, de soportar. No voy a ir a tomar vino, voy a decir: bueno, el monte ahí dijo. Aleluya. Y tampoco les voy a decir: y si lo hace, invítenlo, porque pues, no. Pero dice: venid y tomar sin dinero y sin precio. ¿Por qué era tan importante decir esto? Porque no había dinero que comprara. No había forma de pagar el precio. Es un precio tan enorme. Es un precio que ni tú ni yo, ni el rico, ni el pobre puede tener para alcanzar. No estaba limitado para el pobre, pero tampoco era exclusivo para el rico, porque nadie podía pagar el precio. Solamente Cristo, que estaba presente en el último día de la fiesta. Él, por eso decía: cree en mí. Él era el que había de pagar el precio de la redención. Era el que había de unir el cielo con la tierra. Era el que había de hacer descender el Espíritu Santo. Cuando Él ascendiera, el Espíritu Santo descendería. Es importante descender para que Él descienda sobre nosotros. Es importante ascender a la presencia de Dios para que su palabra nos cubra. Entonces, para todos. Pero cuando ya te llega la bendición de Dios, dice Ezequiel: salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Y luego midió otros 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Luego midió otros 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura.
Y luego midió otros 1,000 codos. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de gran manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces no nos queda solamente el tomar y saturar nuestra sed, no. Empieza a crecer en nosotros. Por eso le dije que usted no puede parar esa fuente a los tobillos. Gloria a Dios, aleluya. A nuestra bajeza, a nuestra doblegación ante la presencia del Señor, a la cintura donde Él se ató y se ciñó con un lebrillo, con una toalla, para alabar los pies de sus discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Y a los hombros donde Él cargó con esa cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Él hizo esto, nos cubrió. Ahora nadamos en el amor de Dios, ahora nadamos en la presencia de Dios, en la esencia de Dios. No es de nosotros, no nos pertenece a nosotros esto. Esto es de Dios. Los cuatro niveles a los que Dios nos lleva. Buscando la presencia de Dios en este tiempo, tratando de llevar una relación con Él. Tratando de escuchar la voz de Dios. Tratando de recibir dirección de Dios. Yo no sé usted, pero yo tengo mucha sed de Dios. Amén. Yo sé que Él está a nuestro alrededor. Yo sé que está sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estos son niveles espirituales. Vaya, busque el primero. Escuche la voz del Señor. Ábrale su corazón para que fluya. Y luego crea en lo que dice la palabra. Y luego váyase y dígale a los demás. Hoy le decíamos a Miguel: Miguel, ve con nosotros. La gente necesita saber. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos dar a conocer. Necesitamos rogar por esta ciudad. Necesitamos decir: abre las compuertas de los cielos, Señor, y empieza a moverte. Empieza a mover a izquierda y a derecha. Empieza a sacar tu poder, tu gloria, y muévete. Muévete, Señor, en medio de la necesidad. Pero cuando llega el momento preciso, donde el Espíritu Santo se había de manifestar, donde la presencia del Señor había de ser mella en el corazón de los hombres, después de que Él fue azotado, escupido, despreciado y desechado, como dice el 53 de Isaías. Pero ahora se presentaba cumpliendo. El cielo y la tierra se estremecieron cuando Él dijo: consumado es. Muchos salieron de las tumbas y fueron y se presentaron. ¿Se imagina, pasa eso? Es decir, ¿quién te invitó? La sangre de Cristo es unido aquí. Pero el cambio radical, traer una nueva era, traer una nueva conversión, traer una nueva forma de trato, traer una nueva solución al problema. Siempre hablaba del poder del Espíritu Santo, y cuando fue antes de ascender a los cielos dijo: quedaos en Jerusalén, no salgáis de ahí hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, porque Dios enviará la promesa del Espíritu Santo. Quédate en Jerusalén. En otras palabras, cuando no sientas ya la presencia de Dios, regresa a Jerusalén. Amén. Regresa al aposento alto. Cuando ya no sintamos la presencia de Dios, cuando ya parece que no, nada se mueve dentro de nosotros, y parece que todo lo hemos memorizado y somos a alguien solamente que por táctica mecánica hablamos las cosas del Señor. Lejos sea, que Dios siempre esté en nuestro hogar, que Dios siempre esté en nuestros templos, que la presencia de Dios siempre se mueva, que Dios convierta y dirija al perdido,
estado, quedaos en Jerusalén. Todo lo que estaba diciendo en ese día era: va a reventar el aposento alto con un manantial sublime, van a correr ríos de bendición, va a haber un movimiento diferente, nadie los va a poder detener, nadie los va a poder comprender. Y se habían quedado cosas ocultas para ellos, se quedaron ahí los 120 por 10 días y empezaron a glorificar el nombre del Señor. Pero ahora no podemos glorificar el nombre del Señor por 10 minutos, batallamos. Gloria a Dios. Pero podemos glorificar el nombre del Señor hoy. Podemos darle la honra y la gloria porque Él está aquí con nosotros. Y el poder de Dios descenderá sobre nosotros. Y cuando ellos lo hicieron, empezaron a repartirse llamas como de fuego, lenguas como de fuego, repartiéndose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Y cada quien hablaba en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Aleluya. Ya no les voy a decir de lo que yo vi, porque siempre dicen eso, pero no, ya no pasa. Pero déjenme decirle una cosa: va a pasar. Porque Dios no tiene su Espíritu Santo limitado en una bodega. Dios no tiene para miembros únicamente, sobre toda carne. Y quizás vamos a decir: ¿y por qué se está hablando en lengua si yo no? Quizás vamos a decir: ¿por qué Él está teniendo visiones y yo no estoy teniendo visiones? Aleluya. Porque Dios no es controlado. Él sobre todas las cosas es soberano, es Dios. Él es el mismo, Él hace lo que Él quiere. Nadie compra a Dios. Por eso Él es soberano. Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres presencia de Él. Cristo está contigo en esta noche. Su presencia está a su lado. Dios no nos deja solos. Entonces toma su iglesia, la que había comprado con dolor, con amor, porque estando en esa condición de hombre, se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, no se quedó humillado, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Alabado sea el nombre del Señor. De los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua, en todo idioma, en todo dialecto, en todo lugar, en toda lengua, sea el nombre del Señor glorificado. Se reconozca Dios que hay un solo Dios. Aquí está parado para bendecirte. Aquí está parado para transformarte. Aquí está parado para sanarte. Hoy está aquí. Hoy está aquí, no hay límite. Hoy está aquí, no hay límite. Ese problema no es nada. Ese problema es un terrón de azúcar que con el agua que Él te da se desbarata. Ese problema es un terrón de arena que con soplar mi Dios sobre el problema se desbarata. Te estoy llamando a este lugar por fe. Cree, acéptalo. Cree, acéptalo. Bébelo en esta tarde en el nombre del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Oh, se siente la presencia del Señor. Él se está moviendo. Él no tiene límites. Está presente en todo lugar y Él está aquí hoy. Hoy se está moviendo. Sí, Él se está moviendo. No hay límite. Ven con tu esposa, ven solo, ven como quieras. Ven, pero ven y representa a tu familia. Ven y representa tu hogar. Ven y representa tu condición. Ven y representa tu situación. Y ponle las manos del
cuando el fotógrafo en el tiempo antiguo tomaba la foto, la pasaba por un ácido, pero del ácido la sacaban al agua, y cuando pasaba por el agua empezaba a aparecer la imagen. Dios ya te ha pasado por el ácido, ven y pasa por el agua para que la imagen de la bendición de Dios aparezca en tu vida y empieces a mirar quién verdaderamente eres, porque a lo mejor ni sabes, a lo mejor ni has visto. Lo que Dios te ha concedido ahora no es el final, no es ni el inicio de tu bendición. Dios tiene cosas más grandes hoy, hoy mismo, este viernes tiene cosas más grandes para ti. En este momento Dios tiene cosas más grandes, porque Él te está llamando, porque Él te está pidiendo. Oh, aquí está la presencia de Dios moviéndose. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Venga, venga, traiga a alguien, venga orando. Aleluya. Aquí se mueve Dios. Dile cuál es tu problema. Dile cuál es tu necesidad. Dile cuál es el motivo. La angustia. El dolor. Ahí va la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios moviéndose. Ten paciencia, solamente habla con Él, habla con Él. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, descienda. Glorifícate hoy, glorifícate hoy.
creyendo que Dios le va a tocar, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a bendecir, que Dios va a hacer algo especial en su vida. Bendiga a nuestros hermanos. Pase por favor. Ven al altar, hermano. Venga buscando la presencia de Dios. Hemos unido el poder de Dios. Aleluya. Sentado, siéntese, pero si usted necesita la oración por sanidad divina, yo le animo a pasar aquí enfrente. No importa qué tenga, qué esté pasando, venga creyendo que Dios le va a tocar, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a bendecir. Voy a pedir a nuestro hermano Tito que pase aquí al altar, por favor. Aleluya, aleluya. Su hermano Susa necesita la oración. Su hermano Esparza, su hermana Noemí. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y su voz toca. Algo está cayendo aquí. Aleluya. Es tan fuerte sobre. Levantaré
$50 para poder ayudar al músico que tocó el acordeón y que él haga su separación. Si lleva a comer a sus ayudantes o no les da ni café, ni agua, ni agua, ni agua. Bueno, pues entonces eso le van a seguir cobrando después. Hermanos, traigan una ofrenda de amor para que estos señores tomen un cafecito en el camino y Dios los ayude. Ayúdenos, por favor, porque necesitamos la ayuda.
bendición. Dios mucho los bendiga. Gracias. Hermanos, ¿cuántos se han gozado? Hasta la pregunta es obvia, ¿verdad? Mañana a las 6 de la tarde estaremos aquí. El templo va a estar abierto desde las 5 de la tarde. Todos que quieran venir a orar. Si hoy se puso bueno, mañana estará mejor. Amén. ¿Qué deseamos para nuestros hermanos? Que Dios los bendiga y que Dios los siga usando grandemente. Dios les pague por esta tremenda ayuda. Así que, hermanos, vamos a ser despedidos dándole gracias a Dios.